La Cooperativa Arte Trans es, como vimos hoy, es una organización que hoy está cumpliendo 9 años. Estamos trabajando en 3 puntos distintos, tanto de Capital Federal como de provincia. Hoy en la legislatura, bueno, fue un momento importantísimo porque además de celebrar nuestros 9 años de vida, se premió eso, la continuidad, nunca detenernos. Creo que organizadas institucionalmente nos va mejor. Esta bestia me demuele y me flagele, que encontré la manera de atravesar mis niveles y más la encierre y más se cuele. Va dentro de mi entraña, quiere que la escarcele. Soy una de las socias fundadoras. Que se fundó en 2010. Junto con otras compañeras que estábamos iguales, buscando hacer teatro y que no quedábamos en los castings, porque nos pedían hacer cosas de hombres o masculinas y que una no, realmente no quería. Yo ya venía estudiando hace rato, porque estudié en el conservatorio, y bueno, ahí me dice, che, ¿te querés sumar, Nicole? Bueno, dale. Entonces ahí empezamos. La cooperativa me resultó como un apoyo, porque yo antes de conocer la cooperativa no conocía a nadie, o sea, no conocía a otra chica trans. Y poder interactuar con ella, saber cómo empezaron a trabajar, qué la llevó a salir del estereotipo que todos nos miran, ¿no? Estar parada en una calle. Abrir camino a todas las actividades o todos los lugares, que esté una trans, hay que celebrarlo, porque la de puertas que se cierran es abismal. Pero creo que la cooperativa, una de las cosas fundamentales que tiene es como estímulo, saber que hay un grupo de referencia. Me di cuenta que por más de que yo venga del interior de la provincia y otra venga de Salta y otra sea de Capital, a todas nos discriminan por igual. Lo más importante es esa visibilidad, ¿no? Y decir, una chica trans no es un envase de un contenido sexual, como siempre nos estigman. Somos personas. Saber que podemos tener otras cualidades y otros dones para poder trabajar, para poder expresarnos, para poder sentirnos parte de la sociedad. Siempre me sentí distinta o que me imponían cosas que a mí no me gustaba. Sabés que algo está pasando, que algo que no te gusta, no te incomoda, que es algo malo, que aparte de tu familia te estigmatiza, te dice que no, que ponete bien, que así no, que eso no es para vos. Y lo mío fue muy paso a paso. Empecé desde que tenía los primeros cambios físicos, por así decirlo, fueron a los 14 años hasta los 18, por ahí más o menos, que me definí más del todo. A los 17 años me puse taco por primera vez en público. Sentí tanta adrenalina y tanta emoción y tanta felicidad que nunca más pude dejarlos de usar. Se siente mucho a partir de este cambio, digamos, de esta transición que he hecho, la diferencia de la gente cuando te ve, cuando te percibe de otra manera, te discrimina. Y te pregunta, ¿y sí? ¿Cómo te llamás? Juan Carlos Alberto, ¿viste? ¿Y qué onda? Entonces, no puedes decir eso porque va contra de tus principios, contra de tu sensibilidad, contra de la lucha, de ser trans. Cuando pude sacarme esa mochila de encima y aprender a aceptarme y de ahí a valorarme y decir que sí, soy esto y porque así vine y no es ningún castigo, fue el momento donde por primera vez me sentí completa. La experiencia laboral para nosotras en Argentina es muy complicada todavía, se modificó bastante, la mirada hacia nosotras está en un proceso de modificación y falta algo fundamental, que es la ley de cupo laboral trans, que eso nos permitiría el acceso directo al trabajo en blanco. Hoy el porcentaje de la población trans muere con 35 a 40 años de edad y no es por trabajar de enfermera, ni de abogada, ni de cocinera. Es porque desde que son muy chicas estamos expuestas a la calle. Creo que la sociedad todavía no puede entender qué es una chica trans. O sea, piensa que nos rebelamos contra el sistema, que lo hacemos porque queremos joder a los demás y nada que ver. Nos sentimos así, punto. Nos manifestamos como somos y tiene que respetarse. Levantarnos a la mañana y poder salir como queremos salir, sin ningún prejuicio, y poder expresarnos y poder trabajar y poder vivir tranquilas. La ley de cupo laboral significa que nos den igualdad.
O sea, porque yo veo chicos gays en un supermercado, en un banco, no veo travestis, no veo trans. Lo triste es que tiene que haber leyes para que nos respeten. No debería existir una ley ni para el cupo laboral ni la identidad de género. O sea, la gente por sí sola tiene que respetar a las otras personas por sí sola. Ese paso lleva que la sociedad tenga una mente un poquito más abierta, tenga unas ganas de que el otro pueda ser lo que quiere ser.